Uno de los insurgentes más aguerridos del centro de México fue un bandido conocido como José María Chito Villagrán. Los criminales, delincuentes y otros marginados socialmente se han visto casi siempre atraídos por las rebeliones. Algunos de estos personajes se han transformado en héroes populares. En la guerra por la independencia de México, ese fue el caso de Chito Villagrán. Chito formaba parte de una de las familias de mestizos o clanes rurales que vivían aislados geográficamente y con un relativo atraso económico. Su primer acto insurgente no tuvo una motivación política. Después de asesinar al dueño de la hacienda donde trabajaba, debido a un lío amoroso, robó las llaves de la cárcel del pueblo para destruir las pruebas en su contra. Entre 1810 y 1813, la familia Villagrán tuvo al pueblo de Huichapan, Hidalgo, bajo su control, mientras resistían los constantes ataques de los realistas. Cuando Chito se unió a la insurgencia, extendió sus acciones militares contra los realistas hasta Tulancingo. Fue rebelde con las propias fuerzas insurgentes y aun cuando lo nombraron mariscal de campo en 1812, siguió sin reconocer otra autoridad que no fuera la suya. El ejército realista logró capturarlo en Huichapan. Fue necesaria la presencia de 3.000 hombres y el saqueo del lugar. Chito Villagrán fue fusilado en 1813.